Vamos ahora al Congreso del Estado de Puebla con mi compañero Aldo Hernández, el diputado presidente de la legislatura poblana. Rinde cuentas a los ciudadanos. Te saludo, Aldo. ¿Cómo estás? Voy contigo. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un placer saludarte. Me encuentro en el Pleno del Congreso del Estado de Puebla. Esta mañana, en este mismo recinto, el diputado Eduardo Castillo López presentó el segundo informe de actividades de la 61ª legislatura en su calidad como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local. Informó que en el periodo que comprendió del 15 de septiembre del 2022 a la fecha, el Congreso Estatal que encabeza se enfrentó a retos y tomó decisiones fundamentales para evitar vacíos e ingobernabilidad en el Estado. La decisión más importante, aseguró, fue elegir a Sergio Salomón Céspedes Peregrina como gobernador del Estado a partir del deceso del entonces mandatario Miguel Barbosa. En ese tenor reconoció el papel que durante el último año ha desempeñado el actual titular del Ejecutivo, primero como presidente del Poder Legislativo y a la postre como gobernador, lo que ha permitido fortalecer la soberanía de la entidad. Destacó también la presentación de un total de 587 iniciativas por parte de los 41 legisladores en materias como Procuración de Justicia, Igualdad Sustantiva de Género, Educación, Medio Ambiente, Protección Animal, Salud, entre otras varias que han permitido generar condiciones de organización y gobernabilidad para las y los poblanos. Trabajo que ubica al Congreso dentro de los 4 mejores del país. Eduardo Castillo López lamentó la pérdida de 2 diputados en el transcurso de la legislatura en referencia a Aurora Sierra y Mariano Hernández Reyes. Asimismo, aplaudió la apertura y la llamada altura de miras que han mostrado sus compañeras y compañeros diputados, lo que se refleja en la generación de consensos. Escuchemos. Con un amplio diálogo y un consenso histórico, las y los diputados, de manera democrática y plural, asumimos la responsabilidad de nombrar a quien se encargaría de conducir el rumbo de Puebla. A 9 meses y medio, tomamos la decisión correcta, no nos equivocamos. Desde esta tribuna, refrendamos nuestro compromiso y apoyo a usted, señor gobernador Sergio Salomón. Lo mejor de esta honorable representación popular es la madurez y la responsabilidad y el gran amor que le atiene a Puebla, para poder poner los intereses de Puebla por encima de los personales e incluso de los partidistas. En esta legislatura, su mayor legado y por el que serán recordados, y porque hoy son un ejemplo, es que en Puebla las decisiones las toman los poblanos. Muchas gracias. Juan Carlos, por último, el presidente del Congreso Estatal agradeció la disponibilidad del gobierno del Estado para construir el nuevo recinto que albergará al Congreso local, que refirió será el nuevo futuro de las leyes poblanas. Es el reporte por el momento desde el Pleno del Congreso del Estado de Puebla. Juan Carlos, excelente tarde.